El siguiente programa es patrocinado por generosos amigos y socios de Vida Real. ¿Conoces tu Biblia para saber que el libro de Apocalipsis 17 y 18 dice que en el periodo de tribulación habrá un gobierno mezclado con religión? Habrá un gobierno mundial y un sistema religioso mundial. ¿Lo sabías? En Vida Real, hoy, Jack Heaps habla sobre casos que ocurren ahora en nuestro mundo en cuanto a la profecía bíblica. Estén atentos para el mensaje cuando veas estas cosas. Seguido me hacen esta pregunta, y es una gran pregunta. ¿Por qué estamos en la televisión secular y transmitimos el Evangelio de esta manera? El Señor dice, el que es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. Y lo que hizo por nosotros fue abrir la puerta de la oportunidad para estar en los canales seculares, la televisión secular, y llevar el Evangelio. Cada domingo llevamos nuestro mensaje a la sala de las familias que están en diferentes partes del mundo. Y esto es muy emocionante. Es una oportunidad para nosotros tomar lo que Dios nos ha dado y llevarlo a las casas y a la vida de las personas. Si no fuera por esto, nunca pisarían una iglesia. Así que le pido a todos que oren mucho. Lo mejor que pueden hacer es orar. Orar para que Dios bendiga a los miles o millones que puedan ser salvos. Son los últimos días. Dios abrió una asombrosa puerta. Acompáñanos para caminar juntos por ella. En un gran mundo lleno de colores, culturas, personas y diversas realidades, es indispensable conocer la verdad. Soy el pastor Jack Heaps y quiero presentar las verdades de las Escrituras a un mundo moderno que necesita a Dios. Aprende, crece e impacta a tu mundo con auténtica verdad bíblica. A través de Vida Real, prepárate para vivir en plenitud con los que te rodean. La Biblia nos dice que Dios ha escrito el futuro por anticipado. Imagina por un momento que Dios escribió el futuro por anticipado y es profecía bíblica. Así que hoy, mientras nos preparamos para comenzar un nuevo año que tenemos por delante, debemos recordar lo que la Biblia dice del tiempo y de lo que Dios hace en el mundo. Porque Dios dice, muévete, amigo. Escucha, Dios se mueve. Y veremos uno de los retos más importantes en las Escrituras del Nuevo Testamento y en realidad es el título del mensaje. Y es este, cuando veas estas cosas, con frecuencia Jesús dijo, cuando veas que estas cosas empiezan a pasar, dijo, cuando veas estas cosas, mira arriba, porque tu redención se acerca. Cuando vean estas cosas, sepan que el tiempo está cerca. Y amigos, escuchen, veremos lo que creo que es un gran mensaje para comenzar este largo nuevo año. Y es saber lo que Dios dice para el futuro. Es mucho. Para mí es notable que puedas vernos en este momento y que veas todas las predicciones del año que vendrán. Todos tienen sus ideas. Me parece gracioso que se esté en desacuerdo, excepto en una cosa, y es que Elvis regresará. Bien, adivina. Elvis no volverá a menos que vuelva con Jesús. Jesús regresará y espero que estés listo para conocerlo. Así que tomen sus Biblias. Deseo que empieces este nuevo año con el pie derecho. Y es saber lo que la Biblia tiene que decir cuando nos habla y nos desafía con esta palabra. Cuando veas estas cosas. Es clave que tú y yo sepamos las estaciones en las que vivimos. Y de nuevo, entremos en la palabra de Dios y sumerjámonos en ver lo que la palabra de Dios nos dirá comenzando este nuevo año. Cuando miras arriba, por cierto, en los Evangelios y en el Nuevo Testamento, hay tres palabras griegas que han prevalecido en nuestro idioma español, vigilar. Y el primer uso de la palabra significa estar despierto, ser vigilante o estar pendiente, literal o en sentido figurado, es un estado de vigilancia. Cada creyente debe tener una mentalidad de estar atento, vigilante, alerta, para vigilar.
La Biblia dice eso de nosotros. Si eres creyente y seguidor de Jesucristo, hoy sabes que al leer la Biblia, Dios nos ordena estar vigilantes y me sometería a ti. Esto no es algo fácil de hacer. Es duro. La segunda palabra usada en la lengua griega, de nuevo solo una en español porque el idioma no es tan vasto comparado con el griego o el hebreo. El segundo utilizado por Jesús y los apóstoles es la palabra montar guardia o montar como si fuera un puesto de seguridad militar. Significa seguir vigilando, estar en guardia o como un guardia mantener los ojos abiertos. Y me agrada y mantener los ojos en el horizonte. El cristiano debe ser alguien que camine y vive en este mundo con la mirada puesta en el horizonte. Imagínalo por un momento. Piénsalo. Sitúate en un momento en ese pensamiento que, como creyente en la escuela, en el trabajo, en este mundo, en casa, lo que estemos haciendo, debemos tener el fin a la vista y el fin aparecerá como el horizonte. Es desde el punto del horizonte que viene el enemigo. O un amigo, viene desde el horizonte. Jesús dijo, regresaré, y en la gran segunda venida, cuando regrese a la tierra para quedarse, dice, vendré como relámpagos del este al oeste. Sorprendente. Y la tercera significa mantenerse sin dormir. No significa que no duermas, significa que tu alma, tu espíritu, está preparado y cargado de la Biblia, que caminas, escuchas, caminas con Dios, entiendes los días y la era en la que tú y yo vivimos. Discernimos tiempos y estaciones. La Biblia dice que tenemos que hacerlo como cristianos. La Biblia dice que debemos discernir los tiempos y las estaciones. Y deseo preguntarte, no respondas en voz alta. Cuando miras el mundo y disiernes los tiempos y las estaciones, llegas a la conclusión de que existe esa agitación, temblor, como palabra que está en el mundo ahora. Y hay una razón para ello, una razón importante. Todo se puede resumir con tres palabras. Siempre estar esperando. Esperar. Cuando esperas, observas. Cuando esperas, miras el horizonte. Piénsalo. Cuando esperas, imagínate en la esquina de la calle, esperando que pase por ti alguien que prometió ir. Miras la calle, ¿cierto? Escuchas, observas. Y la Biblia dice que respecto al creyente, así debemos vivir nuestra vida. Hebreos 9:28. Cristo fue ofrecido una sola vez para quitar los pecados de muchos. Y dirás, pensé que murió por todos. Oh, Él murió por todos, pero no todos se benefician de esto. Cristo fue ofrecido una sola vez para quitar los pecados de muchos. La segunda vez, ya sin relación con el pecado, aparecerá para salvación. Apartado del pecado para la salvación significa que cuando venga a dirigirse a esas personas que lo están esperando con impaciencia, el pecado no es problema. De eso ya se encargó con su muerte. ¿Me escuchaste? Jesús volverá por aquellos que lo esperan con impaciencia. Y mi pregunta es, ¿lo esperas con impaciencia? Filipenses 3, versículo 20. Filipenses 3, 20. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos ardientemente al Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Ves cómo esto debería marcarnos? Los que esperan, observan impacientes. No podemos esperar a que regrese. Revisa tu corazón, toma tu pulso. Si el pensamiento de que Jesús viene hoy por ti te molesta, te asusta, el Espíritu de Dios te está diciendo que no estás listo, debes prepararte. Deseo dejar algo claro. Dices, pastor, ¿y si un cristiano no está listo cuando venga, no será arrebatado? Será arrebatado. La Biblia dice esto, que si alguien no está listo cuando venga, se avergonzará de sí mismo por su aparición. ¿Te imaginas subir y cubrirte la cara? Oh, vaya. Oh, es como si te enviaran a la oficina del director. No te entusiasmas con su venida. Deseas vivir tu vida como si volviera hoy. Amén. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, hermanos, no tienen necesidad de que les escriba, porque ustedes mismos saben perfectamente bien que el día del Señor vendrá como ladrón de noche. Si paramos aquí, la gente dirá, yo no estudio esto porque vendrá como un ladrón en la noche. Tal vez para ti, no para mí. Es arrogancia.
No es porque leo el versículo 4, más abajo, sigue adelante. Pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas como para que aquel día los sorprenda como un ladrón. Hay personas que dicen, Jesús no regresará, no lo sabemos, no te preocupes por eso, cuidado con ellos. La Biblia dice que habrá gente así en los últimos días. ¿Dónde está la promesa de su venida? La Biblia dice que lo dirán. Y habiendo establecido esto, veremos cuestiones que pasan en nuestro mundo ahora. Cuando veas esto, número uno, sobre un gobierno global, un solo mundo. Pero por favor, iglesia, escucha. Si empiezas a escuchar en lectura a estos globalistas hablando, y esta es la temporada para que los globalistas hablen, tienen sus reuniones G20, tienen sus reuniones del Foro Económico Mundial. Bien, ahora el Papa se reúne con las personas en el Monte Sinaí para crear 10 mandamientos nuevos y hace un llamado al mundo para que se arrepienta y pida perdón a la tierra por el trato que le hemos dado. Debemos tener esto. ¿Estás bromeando? Y todos los líderes mundiales se reunieron para pedirle a la tierra que nos perdone por beber Pepsi en plástico o lo que sea. ¿Qué pasa en el mundo, señoras y señores? Pase lo que pase, hay un impulso global en estas diversas áreas y por eso deseo mostrarte estas cuestiones. Número uno, el Papa llama a la unidad global antes de la reunión del gran imán en Bahrein. Ahora, el gran imán es el líder de la particular división islámica, el Islam. La Casa del Islam está dividida en dos facciones. Y este particular imán se reunirá con el Papa y llaman a la unidad global. ¡Unidad global! ¿Cómo conseguirás que gente con diferentes creencias religiosas se unifique? Crear un tema con el que todo se relacione. No te metas con la religión porque nos mataremos. John Kerry confesó en la reunión de la COP27 de la ONU que desea sustituir el capitalismo por un nuevo sistema económico. Hay un llamado en el mundo para un gobierno global, un solo mundo, y está entremezclado con la fe. Y deseo preguntarte, ¿conoces tu Biblia para saber que el libro de Apocalipsis 17 y 18 dice que en el periodo de tribulación habrá un gobierno mezclado con religión? Habrá un gobierno mundial y un sistema religioso mundial. ¿Lo sabías? Soy mayor para estar impresionado por todo esto porque cuando era un joven creyente, nada de esto sucedía. Y son noticias nacionales o internacionales. Y luego, alguien se levantó en el G20. ¿Sabes qué es el G20? Fue la semana pasada. G20, las 20 grandes naciones que influyen en el mundo. El G20 es un grupo de líderes de las naciones que se reúnen para averiguar cómo controlarte, tomar tu dinero y asegurarse de que estés feliz por estar en quiebra mientras tomen tu dinero. Y luego aparece alguien que ni siquiera es un miembro nacional, no es un líder nacional. Tienen que subir el volumen porque en el escenario no escucho al hombre. Es difícil de entender. Bien, escucha esto. Si miras todos los retos, podemos hablar de la multicrisis. Multicrisis. Económica, política, social, ecológica. Una crisis institucional. Pero en realidad, lo que tenemos que enfrentar es una profunda reestructuración sistémica y estructural de nuestro mundo. Para arreglar todo, debemos tener una reestructuración de nuestro mundo. Para los que conocen la historia y la profecía bíblica, escuchen. El Imperio Babilónico se registra en la Biblia como el más poderoso imperio liderado por el despotismo de todos los tiempos, con Nabucodonosor. ¿Alguien sabe quién derrotó al Imperio Babilónico? Los medo-persas, los medos y los persas derrotaron a los babilonios. Está escrito en el libro de Daniel antes de que pasara. ¿Quién derrotó a los medo-persas y a los persas? El nombre de su papá fue Filipo. Alejandro el Grande. ¿Los griegos? ¿Quién derrotó a los griegos? ¿Alguien lo sabe? Los romanos. ¿Quién derrotó a los romanos? ¡Oh, escucha eso! Respuesta perfecta. Ninguno sabe.
Bien por ti. No se puede saber. Roma no se derrotó. Era tan grande y tan poderosa que se partió en dos flancos, el este y el oeste. Y luego solo se disolvió con el tiempo. ¡Nadie derrotó a Roma! Por eso la Biblia dice que en los últimos días, fuera de los dos flancos de la gran imagen de Daniel, de la estatua del Imperio Mundial, Nabucodonosor es la cabeza. El Imperio Medo-Persa, Alejandro el Grande, los griegos, y el Imperio Romano, este y oeste. Dice que en los últimos días, cuando Cristo regrese a la tierra, dice que habrá la existencia de dos pies con 10 dedos. Y los 10 dedos representan 10 reyes. Y de los 10 reyes, la Biblia dice, escucha, es algo loco, 10 reyes. Uno que se levantará de entre ellos, que es el número 11, y el 11º pondrá a 3 de ellos, y él se hará cargo de todos ellos. Y la Biblia se refiere a él como el pastor idólatra, el hijo de la perdición. Lo conoces como el anticristo o el señor 666. Jamás había pasado, esperemos, por así decirlo, que aparezcan esos dedos. Sepan esto, que en este momento y en la mayor parte de nuestra vida, para muchos, ha habido un intento de establecer en su origen el uso de EUE, Estados Unidos de Europa. En su declaración inicial redactaron una constitución. Fue horrible, fue estúpido. Dijeron, podemos tener una constitución como Estados Unidos, pero sin Dios. Así lo hicieron y no funcionó. Decidieron tener una moneda, ¿lo recuerdas? Muchos recordamos que los alemanes tenían el Deutschmark y luego los británicos volvieron a la libra. Creo que los británicos nunca pasaron al euro. Se quedaron así porque son más inteligentes que el promedio. Pero la Unión Europea se ha desmoronado. No es una unión. Es un desastre. ¿Por qué lo mencionas? Porque el imperio romano se basó en toda Europa. Y la Biblia dice que habrá una reconstitución del antiguo imperio en los últimos días, y en Daniel dice que en los últimos días de los reyes que gobiernan ese imperio, Cristo regresará. Y es muy gráfico, dice que vendrá como una montaña que sale de los cielos y golpea la imagen en sus pies y la derrumba en todos sus pedazos, y de su reino y de su gobierno en la tierra no habrá fin. El clero realiza una ceremonia multiconfesional de arrepentimiento climático al final de la cumbre de la ONU en Egipto. Las pirámides se iluminaron para recibir a líderes mundiales a la cumbre del clima de la ONU en Sharm el Sheikh, Egipto. En lo que casi parecía una feria del fin del mundo, patrocinada por Coca-Cola y otras grandes corporaciones, la COP27 comenzó, como todas las demás cumbres del clima, con la funesta advertencia de que la vida en la Tierra terminará si no se detiene el cambio climático. El reloj está corriendo, advirtió el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Cito, estamos en la lucha de nuestra vida y estamos perdiendo. La emisión de gases de efecto invernadero crecen. La temperatura global sigue creciendo. Estamos en una carretera hacia el infierno climático, dijo, con el pie todavía en el acelerador. ¿Por qué se divide el debate climático? ¿Por qué se divide si es importante? Escucha, ¿por qué no están de acuerdo todos los científicos que estudiaron los mismos datos? Deseo exponerlo, porque los jóvenes ahora dicen, no puedo creer que lo diga. ¿Podrían arrestarlo, por favor? No, es solo una pregunta. Científicos globales que estudian meteorología e historia, ¿por qué no están de acuerdo? El campo se divide en dos campos. ¿Por qué? Yo solo... ¿Por qué? Por pensarlo. ¿Por qué el hombre de repente capitaliza su antigua historia de que es fácil controlar a la gente si creas una crisis? Y es fácil hacerlo si no está Dios de por medio. Mark R. Benioff dijo en la última reunión del G20, cada país necesita un ministro del futuro. ¿Qué significado tiene esto? Te diré que no me agrada esta clase de charla, pero en la Biblia es exacto y es de hace mucho tiempo. Se los diré, pero por favor, búsquenlo. Hace tiempo, el ministro de Bélgica, Henry Spaak,
dijo, estamos en una crisis de liderazgo en la UE o en la Liga de las Naciones. Crisis de liderazgo y necesitamos un líder, dijo. Ya sea un diablo del infierno o un ángel del cielo, necesitamos un líder. Bueno, su oración pronto será contestada. Los días de los que habla la Biblia. Otra cita de John Green, el crecimiento económico no significa nada a menos que sea un crecimiento inclusivo. ¿Qué significa? ¿Alguien? Socialismo. ¿Y sabes pensar? ¿Sí? Pensamiento crítico, ¿qué dice? Unidad. Cuando el hombre habla de unidad, solo Dios puede hacer unidad. Cuando el hombre habla de unidad, el hombre que por lo general habla de esto, es el que quiere ser el número uno y la unidad. Pero crean algo, pero no en realidad, si no conoces la Biblia. Ya te has dado cuenta. Estas personas hablan de Romanos capítulo 1, que en los últimos días el hombre dejará de adorar a Dios y adorará a la creación de la naturaleza, a los reptiles de la tierra, a los cuadrúpedos y al hombre. Cuando alejas a Dios de tu pensamiento, el hombre se vuelve en el que da las órdenes. Y el hombre buscará deificarse a sí mismo. La Biblia dice que este líder tomará posesión de Europa y luego la usará como base para intentar apoderarse del mundo. Firmará un tratado de paz con Israel por 7 años. Y la Biblia dice que a la mitad de los 7 años, el día 1260, romperá el acuerdo con Israel cuando se pare en el templo de Jerusalén y él mismo se declare ser Dios. Jesús dijo en Mateo 24 que cuando veas la abominación desoladora hablada por el profeta Daniel parado en ese lugar, baja del techo de tu casa y corre. Hay un líder político que vendrá y será sorprendente. Noten de nuevo cómo el mundo no tiene líderes hoy. No digo qué pasará la próxima semana, no digo qué pasará este año o el próximo. Estoy diciendo que todo esto, las piezas que tomamos de la Biblia, nos están anticipando que debemos sentarnos y tomar nota. Bien, escucha, ¿no crees que es un tema sorprendente? ¿Por qué? Porque salen de la palabra de Dios. Cuando veas estas cuestiones, así que, es cierto, amigos, escuchen cómo clama el mundo en este momento, que tiene que haber liderazgo. La gente habla de transparencia. Necesitamos tener una definición más clara de lo que está pasando o lo que tiene que pasar. Bueno, escucha el grito. Siempre debe hacernos estar atentos al hecho de que un hombre vendrá a la escena. Este hombre se llama el anticristo en la Biblia y nos movemos hacia esos días, si no estamos en ellos ahora. Cuando escuches cuestiones como el calentamiento global o el tema del clima, entiende que la Biblia habla de esto. Romanos capítulo 1. Cuando el mundo habla del tema de género, debes saber que la Biblia habla de esto en Génesis capítulo 1. No hay nada que pueda pasar en el mundo ahora, en tu vida y en el siguiente año, que la Biblia no trate en ella. Por eso permaneceremos juntos en la palabra de Dios, repasando la palabra, por así decirlo, el periódico abierto, la Biblia abierta y preparándonos para conocer a Jesús. Y escucha, piensa en esto. Todo el año que tenemos por delante, estamos aquí para ti y sé que se escucha un poco redundante y cursi, pero deseo que sepas algo, que hay grandes, preciosas y bellas personas que apoyan este programa para que podamos llegar a donde estás. Por esta razón, para ser discípulos. Y número uno, si no conoces a Jesucristo, hay que aceptarlo ahora como Señor y Salvador. Después de hacerlo, debes crecer en gracia y conocimiento de lo que la Biblia tiene que decir sobre nuestro Dios. Tendrás más información en jackhibbs.com/les. Encontrarás muchos estudios sobre los temas que puedas imaginar, porque deseamos que crezcas en la gracia y el conocimiento de Jesús. Y lo decimos con sinceridad. Que Dios los bendiga y gracias por apoyarnos. No importa dónde te encuentres, no importa de qué país seas, la palabra de Dios es vida, es fe,
es esperanza, es sabiduría, es amor. La palabra es para todos. Descarga completamente gratis los devocionales de Vida Real y prepárate para vivir en plenitud con tu familia y con todos los que te rodean. Aprende, crece e impacta a tu mundo con auténtica verdad bíblica. Los devocionales de Vida Real ya están disponibles. En este nuestro gran mundo lleno de colores, formas, culturas, personas y diversas realidades, es indispensable conocer la verdad. Soy el pastor Jack Hibbs y quiero presentar las verdades de las Escrituras a un mundo moderno que necesita la guía de Dios día con día. A través de Vida Real, prepárate para vivir en plenitud con tu familia y con los que te rodean. Aprende, crece e impacta tu mundo con auténtica verdad bíblica. Vida Real con Jack Hibbs. Este programa fue patrocinado por amigos y generosos socios de Vida Real.